tenía muchos problemas porque soy separada y me volví a juntar y la persona que fue mi pareja fue una persona muy mala, muy extorsionadora, me trataba mal y entonces yo decidí separarme, tenía como mucho de violencia y eso le afectó mucho a mi hijo, entonces estuve muy mal psicológicamente. Y bueno, fue cuando ya mi hijo lo sacó de mi casa y nunca más volvió a mi casa y hasta lo denuncié por violencia, porque nos amenazaba. Así que todo eso nos fue afectando a los dos. Así que yo, buscando algo que me pueda llenar espiritualmente, busqué la emisora y sin querer escuché una música y entonces yo la cantaba. Entonces, cuando vi que era la radio Nuevo Tiempo, me gustó tanto. Eso me ayudó bastante, me reconfortó bastante en mi vida espiritual. Así que me quedé libre de esos malos pensamientos, de esas personas, y realmente me llenó mucho la palabra de Dios y del pastor que predicaba. Y estoy contenta porque gracias a esa radio que he escuchado, me cambió la vida, me cambió a ser otra persona, amar a mi prójimo y tener más que nada paciencia, porque no tenía paciencia y dio un giro en mi vida totalmente. Yo les recomiendo a las personas que estén pasando las necesidades como yo, puedan escuchar la radio Nuevo Tiempo y va a ser muy bueno para su vida espiritual y más que nada van a conocer a Dios, ese Dios que te restaura tu vida y te llena de bendiciones. Una tranquilidad y una paz en mi casa. Hubo una tranquilidad, sobre todo con mi hijo. Yo oraba mucho por él, para que él su vida también pueda cambiar y que el Señor pueda obrar en su corazón. Y ya en realidad entró la paz en mi casa. En serio, yo ya no discutía con él. Estábamos juntos los dos, planeamos muchas cosas los dos. Y realmente entró, es lo que yo quería, tener paz en mi casa. Y eso fue lo que el Señor hizo en mi casa. Entrar la paz porque él era muy rebelde, tantas cosas que le marcaron. Así que por eso yo digo que el Señor restaura nuestra vida y él da la paz en tu hogar. Y es lo que la paz, la paciencia y la confianza en él, porque yo empecé a confiar en Jesús y toda mi confianza le di a él porque vi tantas cosas en mi vida que cambió, tuve tantas bendiciones. Y realmente me siento tan feliz de haberlo conocido. A la mañana, a la noche, todo el día era la radio Nuevo Tiempo. Tanta y así que es más, a la gente que encontraba en la calle le decía que escuchen la radio Nuevo Tiempo porque muy poquito conté de mi testimonio a las personas que yo conocía y sabía darle la radio Nuevo Tiempo, la 92.9. Así que les daba a las personas para que puedan escuchar que Él es el único que nos va a sacar de los problemas de Jesús. La radio Nuevo Tiempo es la que es que en verdad nos cambia la vida, nos cambia la forma de pensar, nos da mucha paciencia porque nos enseña la palabra de Dios. Y yo estoy feliz y contenta ahora y siempre lo voy a estar porque siempre me acuerdo quién me sacó de ese lugar donde yo estuve y sé que es Dios el que me sacó. Mi vida es otra y fui restaurada. Y ahora estoy feliz, ahora estoy bien, estoy fortalecida con Dios. Y lo quiero mucho a Jesús porque es el que me libró de todo esto. Y bueno, hay paz en mi casa, como le digo, hay tranquilidad. Y he recibido muchas bendiciones de Él. La radio Nuevo Tiempo es para mí mi restauración, es la radio que fue una semillita que dio en mi corazón para poder conocer más a Dios. La radio Nuevo Tiempo nos enseña a amar al prójimo, nos enseña a ser buenas personas y también la radio Nuevo Tiempo
nos ayuda a conocer nuestro pecado y saber perdonar. Son muchas cosas que me enseñó la Radio Nuevo Tiempo. Es maravillosa la Radio Nuevo Tiempo. Es restaurador, como le digo, y debemos seguir escuchando siempre. Siempre, porque mediante el Nuevo Tiempo escuchamos la palabra de Dios.